Leguía inicia su segundo gobierno como presidente provisional tras dar un golpe de estado a Pardo el 4 de julio de 1919. Aprobada su elección por el Congreso, Leguía llamó a su gobierno de la Patria Nueva y fue presidente hasta 1929. Debido a sucesivas reelecciones, 1924 y 1929, avaladas por la Constitución de 1920 y originadas en la mayoría parlamentaria que manejaba. Leguía quería transformar al Perú en una nación moderna con la ayuda del capital extranjero. Para ello, el Estado debía ser intervencionista y promotor. Al aumentar los gastos, aumentó el presupuesto. Cuando las rentas nacionales se quedaron cortas, se recurrió a empréstitos con los Estados Unidos. De esta manera, la deuda externa se incrementó. Sin embargo, la modernidad que predicaba el régimen iba de la mano con una fuerte represión. Muchos políticos y periodistas fueron deportados. Las imprentas de los diarios La Prensa y El Comercio sufrieron asaltos por turbas enviadas por el gobierno. La Patria Nueva no llegó jamás, a pesar de todos los cambios. Y Leguía terminó su gobierno autoritario en medio de una terrible crisis y el rechazo de los peruanos.